situación vamos a relatar pudo haber ocurrido en Buenos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro o en la Ciudad de México. He aquí a nuestro principal protagonista. Se llama Julián Pardo y se gana modestamente la vida como corredor en propiedades. Si Julián Pardo hubiera seguido sus verdaderas inclinaciones, se habría dedicado a la música, al canto o a la poesía. Pero no siempre en la vida se logran todos nuestros deseos. Sigamos, pues, con la historia de Julián Pardo. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal? ¿Me conseguiste los 500 pesos? No. Me dijo que tenía que consultar a su socio. Con gusto te descontaría esa letra, pero hemos convenido mi socio y yo y... Hombre, si no fuera por mi socio, te arreglaba este asunto de inmediato. Necesito consultarlo con mi socio. Hemos convenido con mi socio. Habla con mi socio. Mi socio. Mi socio. Mi socio. Mi socio. Anita, pero si era Julián Pardo, ¿no te fijaste? ¿Julián? Qué curioso. Precisamente esta mañana le hablaba de él a mi marido. Julián Pardo. Hacía tanto tiempo que no lo veía. Julián Pardo. Samuel Goldenberg. Te estaba esperando. Pero qué bárbaro, ¿cómo has engordado? Sí, un poco. Siempre fui gordo, ¿verdad? Por algo me llamaban el sapo en la universidad, ¿te acuerdas? ¿Cómo había de olvidarme? Pasa. Bueno, ¿y a qué debo el honor de tu visita? He querido hablarte de un negocio. Ajá. Un poco raro, si se quiere, pero un negocio lucrativo en todo caso. Pero si yo no tengo plata. No se necesita. El asunto es el siguiente. Se trata por el momento que denuncies como auríferos unos terrenos que te indicaré oportunamente. ¿Un negocio aurífero? No te alarmes. ¿Pero hay oro realmente? Hombre, hay informes que es lo más que puede pedirse a una mina. Y para ti habrá plata en todo caso. En cuanto a mí, soy todavía más modesto. Me contento con que haya arena simplemente. ¿No comprendo? No hace falta. Cuando veas la ubicación del yacimiento, también verás más claro el negocio. Es decir, nuestro negocio, ¿verdad? Porque tú también tendrás tus acciones liberadas. Mira, Pablo. Ese es el río. Sí. Aquí está el yacimiento. La ciudad queda en este lado. No hay otro punto de donde sacar arena. O me compran la que quieran, venderes. O no edifican. Es ahora el negocio. Muy bien. Pero entonces, ¿qué te importa que las arenas sean o no auríferas? ¿Y para qué sirve el oro? Es como ahora, también tú preguntas para qué sirve el oro. Pues hombre, para justificar la concesión. Además, es el brillo, el espejismo que atrae el capital de estas alondras que llamamos accionistas. La verdad no careces de cierto espíritu poético. Porque mira que llamarles alondras a tus víctimas. Verás, Pablo. Tú tienes la concesión y la vendes. Se constituye la sociedad aurífera el tesoro. Los accionistas caen como moscas y nos compran nuestros derechos. Para mostrar confianza en el negocio, recibimos al contado solamente la mitad. ¿No te agrada? ¿No te agrada? Te agradezco mucho, Goldenberg, pero... No, espero que nada. Es que no conozco nada de estos asuntos. Nunca me he metido en negocio de minas. No seas niño. Tu situación es perfectamente clara. Denuncias un yacimiento como aurífero. Lo vendes a un señor que se interesa por comprarlo. Hemos convenido. Que haya o no haya oro es lo de menos. Pero por mi socio. Si no lo hay, quiere decir que te has equivocado como uno de tantos. Mi socio. ¿Y te van a hacer cargos por eso? ¡Mi socio! Es imposible, Goldenberg. En todo caso, necesito consultarlo con mi socio. No, mi amigo. Ya estoy demasiado viejo para el cuento del socio. Tú no puedes poner en duda mi palabra. ¿Qué podría llevarme a rechazar una buena comisión? Si no acepto de inmediato es porque efectivamente tengo un socio. Y un socio a quien debo mucho. Verdaderamente el dueño de esta oficina es él.
No puedo hacer nada sin su consentimiento. Bueno, Julián, piensa en este negocio. Quiero decir, consúltalo con tu socio. Y ya verás cómo nos entenderemos. Aquí está mi tarjeta. Y no te olvides, Auríferas, el tesoro. Buenas tardes. Tengo o no tengo socio. Contigo y... Bueno, Leonor, no vamos a empezar de nuevo. ¿Y el niño? ¿Cómo sigue? Igual. Toda la tarde ha tenido fiebre. ¿Cómo está, Pedrito? Bien, papacito, pero tengo mucho calor. Deberías estar durmiendo. Eso te hace bien. Estaba esperando. ¿Dónde está? Ahí. Mi niño Pedro que está por llegar, envuelto de nube y cielo, papá Baltasar, llenita su alforja blanca con 100 matracas, con un tambor y un trompo de cuerda larga, y un tren de carga, y un carretón. Duérmete, mi niño Pedro, que está por llegar. Al tranco de su camello, papá Baltasar. Mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más bueno y el más lindo, Baltasar. Duérmete, mi niño Pedro, que está por llegar. Al tranco de su camello, papá Baltasar. ¿Dónde vas? No sé, a dar una vuelta.
Mirando a las chicas, ¿eh? ¡Lucho! Sí, Julián, el propio Luis Alvear, el auténtico. Como siempre, vestido impecablemente y sin un centavo en el bolsillo. Ya me imagino las mujeres. Tú lo has dicho. Un lío con la señora de un banquero y lo peor del caso es que no puedo zafarme del enredo. Eres un cínico. ¿Y es bonita? Hombre, tanto como bonita, tú sabes que en estos casos los hombres nos enamoramos no por la cara de la mujer, sino por la del marido. Mi amigo tiene un aspecto de infeliz y hace a su esposa locamente tentadora. Bueno, ¿y cómo te has metido en este enredo? Hombre, cuando se está pobre no queda más remedio que dedicarse a la aristocracia o a la burguesía. A propósito, ¿sabes quién me habló de ti? No, ¿quién? Anita Velasco, la mujer de Goldenberg. Le presté tus dos canciones. ¿Se las prestaste? Sí, tu canción de cuna y tu libro de versos, Flores de Espino. Claro, Anita Velasco siempre ha tenido chifladura por la música. Pero si esa señora no me conoce. ¿Y no te conoce? No. Me dijo que te había atropellado. Ah, sí, recuerdo, sí. A propósito, ¿no has recibido la visita de Goldenberg? Sí, por cierto que me trajo muchísimo. Pues te lo ha enviado ella. ¿Ella? No me cabe la menor duda. ¿No te habló Goldenberg de un negocio? Sí, pero le escribí rechazando de plano su ofrecimiento. ¿Ah? Eres un animal. ¿Por qué? La mujer es tan simpática. Si supieras, hermano, todo el día buscando 500 pesos que necesito urgentemente. Pero no, hombre, si eres el hombre que yo necesitaba. ¿Yo? ¿Pero de qué puedo servirte si no tengo ni un centavo? Para un negocio de los míos, yo también necesito otros 500 pesos. Con dos firmas, tenemos una letra y yo me encargo del descuento. Para algo tengo un gerente de banco en la familia. Entremos allí. El dueño de ese bar es gran amigo. El negocio resultó redondo. Aquí tienes tus 500 pesos. ¿Pero cómo pudiste...? No me hables ahora. Viene don Fortunato Bastías. La renetista mañana está loco por conocerte. Hola, don Fortunato. Hola, Luis. Mi buen amigo Julián Pardo, don Fortunato Bastías. Encantado, Julián. Mucho gusto. A propósito, ¿ya me habló Goldenberg del negocio que ha pensado realizar con la cooperación de usted? ¿De la sociedad aurífera? En efecto, con él se va a ganar plata a montones. Es posible, pero me escribió mi socio desistiendo completamente del negocio. ¿Pero ha sido capaz? Mozo, traiga coñac. Debe escribirle nuevamente convenciéndolo de la maravillosa bondad de este negocio. Lo haré, señor Bastías, pero es inútil. ¿Por qué? ¿Es un hombre tan porfiado? No, porfiado no, pero tiene sus ideas. Es un poco excéntrico y detesta los negocios auríferos. Prefiere los de carbón. Tiene un gran sentido práctico. Preséntemelo, don Julián. Tenga usted la seguridad que yo lo compenso. Es que no está aquí, se encuentra en el extranjero. Deme la dirección para escribirle. No la tengo todavía. Anda en gira y prometió telegrafiarme desde Managua. ¿Managua? Entonces será más fácil, porque en Managua se conoce a todo el mundo. Vamos, don Julián. ¿Cómo se llama su socio? Don Julián, ¿cómo se llama su socio? Don Julián, ¿cómo se llama su socio? Sí, señor Bastías. El nombre de mi socio es Walter Davis. Walter Davis. Tiene que ser un señor de negocios a todo tren. Walter Davis. ¿Gringo entonces? Sí, esto es, no, más bien inglés. Ah. Pero hombre, se me había olvidado que tengo invitado a don Ramiro y otros banqueros a mi apartamento. Una fiestecita íntima, ¿sabes? Una reunión de banqueros, ¿eh? Claro, y vendrás, ¿no? Me gustaría, pero casi nunca bebo. Anímate, hombre. Va a ser una reunión muy íntima. Mis banqueros amigos prefieren tratar sus negocios en mi apartamento. Salud. Salud. Pero, don Ramiro, si no ha tomado usted nada, vamos a tomar nosotros ébol, ¿eh? Por Dios, Luis, que estamos tomando varias forzadas. Julián, aquí tienes al gran don Ramiro, nuestro prominente banquero. Ah, pero entonces el señor es el terror de la bolsa, ¿verdad? Exageraciones, amigo mío, exageraciones. Así es que usted es don Julián Pardo. Sí, señor. Ven, Ramiro, cuéntanos un cuento. A ver qué se me ocurre, hija. El esposo de Graciela. Julián,
Vamos a animar la fiesta. ¿Animar la fiesta? ¡Qué hombre, qué hombre! ¡Sí! Y ahora, mis amigos, vamos a iniciar una gira musical. En la variedad está el gusto. Primero vamos al Brasil. Debut. Nuestro buen amigo Julián nos tiene reservada una sorpresa. Pero seguiremos con nuestra gira musical al Plata. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar, si al amar me mataba mi amor. Por la atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Estaba el sol que no te vio. Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar, si al amar me mataba mi amor. Por la atroz de dar todo, por nada y al fin ni un adiós despertar llorando.
confíes. Qué poca vergüenza. ¿Sabes? Anoche llegué muy tarde. Sí. ¿Y se puede saber dónde estuviste anoche? Sí, con Mr. Davis. Walter Davis, un caballero inglés muy distinguido. Me ofreció entrar en sociedad con él y, lógicamente, celebramos la futura instalación de nuestras oficinas. Bebimos dos botellas de champán y una de whisky. Bueno, qué sé yo. Y claro, no me atreví a entrar en este estado. Y me acosté aquí. Ajá. Entonces ya sé lo que necesitas. Querido Samuel, he consultado con mi socio y él no acepta entrar en la negociación. Opina que los yacimientos están demasiado cerca y que una pertenencia situada al lado mismo de la capital no se presta para la especulación. Mi socio se permite hacer presente que el río tiene dos márgenes y que a 50 metros de distancia, el ribereño opuesto podría ofrecer también arena por la mitad de su valor. Además, dice mi socio que el negocio le resulta igualmente problemático. A este respecto, se permite hacer notar que el ribereño opuesto es muy influyente y... Buenos días, Sam. Siéntate, siéntate. A ver, ¿eh? No vaya a ser de una mujer. ¿Qué cosas dice, señorita? Este es Julián Pablo. Ah, ¿te resultó el negocio? No. ¿Pero él? ¿Qué te pareció? ¿Él? Ah, Julián Pardo es un muchacho insustituible. Promete mucho. Debemos cultivar su amistad. ¿Te parece bien que lo invitemos a la cena que le damos al embajador cada vez? Excelente idea, mi vida, excelente. Y trates de ser amable con él, ¿eh? No sabe cuánto me alegro que haya venido, Julián. Señora... Dígame, Ana, simplemente. No tiene nada de extraño. ¿Bailamos? ¿Cómo no? Anoche llegaste muy tarde, Ramiro. Negocios, hija, negocios. Estuve con Walter Davis, el socio de Julián Pardo. Siempre tienes una excusa. Y yo que tengo que quedarme sola. ¿Vamos a bailar? Si me juzga por mi marido que es tan serio, va a imaginarse que soy un ogro. Confiese que he sufrido una desilusión. Sí. Perdone, pero suponía usted una persona, no sé, adusta, respetable. Y no creí que mi amigo hubiera cometido la imprudencia de casarse con una mujer tan bonita. Ah, y para colmo, aficionada a la poesía y a la música. ¿Cómo lo sabe? Pues le diría a usted, me basta ver sus ojos y sus labios para comprender que es usted romántica. Romántica por construcción, como se dice en geometría. Es usted peor que las adivinas. Es verdad, me gustan mucho los versos y la música, pero no tengo nada de romántica. Soy alegre, soy hasta un poco bohemia. En cambio, usted es un poeta. Déjeme recordar. Hay en tus labios en flor un veneno mortal. Son tus caricias de amor un delirio sensual. No se sorprenda. He escuchado algunas de sus composiciones y leído algunos de sus libros. ¿Ah, sí? Pues si usted supiera. Los escribí cuando tenía 18 años. Ahora me causan un poquito de vergüenza. ¿Pero por qué avergonzarse de ellos cuando son tan bonitos? Todos los hombres son iguales. Creen que es debilidad confesar sus sentimientos. Lo único que vale algo en la vida. Lo demás... ¡Papá! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es esto? Llegó hace un rato. Esta carta sirve para confirmar el fallecimiento de tu tío. Así pues, querido sobrino Julián, tu tío... ¡Leonor! ¡Has
Así pues, querido sobrino Julián, tu tío te ha dejado la suma de 15,000 pesos. ¿15,000 pesos? Y su escritorio de caoba recomendándote lo tengas presente en tus oraciones. ¿No te das cuenta, Leonor? ¡Pero somos ricos! Dime, Leonor. ¿Qué? No, nada. En el supuesto caso de que así como mi tío nos ha dejado 15,000 pesos, nos hubiera dejado 100,000 y quisiéramos hacer una inversión, ¿cuál de estas acciones elegirías? Ninguna. Ya que el niño está tan delicado, yo sería partidaria de comprar una casa. No muy grande, por supuesto, pero bonita y asoleada. Pues sí, pero recuerda que la herencia es de 15,000 pesos y que hay que pagar a un mundo de acreedores. Entonces tú piensas gastar ese dinero. No, no. Haz de cuenta que se trata de un millonario excéntrico que quiere gastar su dinero en cualquier cosa. Para un hombre tan estúpido yo le aconsejaría estas acciones. Las adiós mi plata. ¿Te parece bien? Sí. No está mal. Dime la verdad. Es Davis el que te ha hecho ese encargo. ¿Davis? ¿Y de dónde sacas ese disparate? No me lo niegues. Ese millonario excéntrico tiene que ser él. Ándale, cómprale las adiós mi plata, pero muchas, ¿eh? Muchas. ¿Cómo me alegraría de que perdiera? Socio, un inglés acaudalado, quiere comprar algunas acciones de la compañía Dios mi Plata. Ahora que eso sí quiere limitar sus pérdidas a una cifra dada. ¿Usted dirá? Aquí tiene usted 10,000 pesos en garantía. ¿Puede comprarle 4,000 acciones? Seguramente. Si bajan más de 1.5 puntos, liquide usted la operación. Si suben, espere usted instrucciones. Conforme. ¿Cómo se llama su socio? Walter Davis. Walter Davis, 4,000, adiós mi plata. ¡Compra a 300 acciones, adiós mi plata! ¡Compra a 300 acciones, adiós mi plata! ¡Adiós mi plata, 300! ¡Compra 200 acciones, adiós mi plata, 3,5! ¡Compra 200 hasta 3,5, adiós mi plata! ¡Compra 200 hasta 3,5, adiós mi plata! Que debe escribir un libro en que aparezca una mujer extraña, que abandona a su marido, su casa y su fortuna
por irse con un hombre de sensibilidad artística que la comprende. ¿Por qué no escribe una novela, Julián? Porque las novelas hay que vivirlas y después escriben. De otra manera no resultan reales. La historia de mi vida ha sido tan poco importante, tan gris. Además, las protagonistas apasionadas como las que usted imagina no son fáciles de encontrar en estos tiempos. Murieron con el romanticismo. ¿Usted cree que no hay ninguna? Yo al contrario. Creo que la dificultad está en hallar al héroe. Hay que crearlo. ¿Y qué difícil debe ser crear un personaje? No cree, Anita. El dar vida a un personaje nunca es problema. De modo que usted es capaz de hacerlo. Si hacemos la novela en colaboración, usted verá. ¿Pero me responde de encontrar al héroe? Por supuesto. Siempre que usted se encargue de la protagonista. ¡Qué horror! Sí, un verdadero horror, amigo mío. Acabo de enterarme que las acciones a Dios de Tapas son una especulación. Tengo informes confidenciales. La mina no es más que un hoyo hecho en un cerro. Hoy día, hasta Dios mi plata, están 23 y media. Mañana, hoy mismo, pueden estar a 5 centavos. Lo que pasa es que esas acciones están infladas. Si usted me permite, señora, yo tengo que hacer. Perdóneme, Julián. Tengo que hablar a Nueva York. Lo acompaño. Hasta luego, Julián. No se olvide de su promesa. Hasta luego, Anita. Adresante, por favor. Ya, mijito, ya vas a comer. Que te agotes así. Trabajas mucho. ¿Por qué mientras se arregle el asunto de la herencia no me dejas que venda los aretes de perlas? No los uso nunca y son demasiado valiosos para mí. Pero estás loca, Leonor. ¿Vender las perlas que te dio mi madre? No te preocupes. Este asunto voy a arreglarlo. Le vas a pedir prestada a Bates, ¿verdad? Leonor, dame algo de comer, que tengo que salir inmediatamente. ¿Bolsa de valores, señor Benet? ¿Bolsa de valores? Comuníqueme con el señor Gutiérrez. ¿Con el señor Gutiérrez? Un momento. ¿Qué número tiene Gutiérrez? 76. Voy a llamarlo, señor. ¡Adiós, mi plata! 3000 compra 24. ¡Adiós, mi plata! 3000 compra 24. ¡Adiós, mi plata! Admirable, don Julián. Admirable. 25 y medio comprador. El señor Davis no yerra nunca. Compre otras 4000 inmediatamente. Sí, 4000. Voy a dar la orden. Pero dígame, don Julián, ¿qué le ha dicho el señor Davis? ¿Habrá margen para unos 5 puntos de alza? Porque yo también quisiera. ¿Cuándo él ordena que compre más? ¿Por algo será? Ajá, es un lince, sí. No deje usted de cumplir mis instrucciones. Buenas tardes. El niño sigue cada día peor. No come, duerme mal, tose. Es preciso llevarlo al campo. ¿Y los 15,000 pesos? Ándale, cómprale las a Dios mi plata, pero muchas, ¿eh? Muchas. Cuánto me alegraría de que perdiera. Señor Gutiérrez. Dígalo, Julián. Vengo a molestarlo. No es ninguna molestia. Subamos a mi despacho.
¿Sabe, Gutiérrez? Mi socio, Mr. Davis, quiere que le entregue usted a cuenta de utilidades unos 30 mil pesos. ¿Por qué no? Con mucho gusto. Basta que lo desee el señor Davis. ¿Para cuándo necesita ese dinero? Bueno, para hoy, mañana. Cuanto más pronto, mejor. Sí, sí, está bien. ¿Se tiene poder el señor Davis? ¿No? Bueno. No importa, una carta. Cuatro líneas por fórmula, para cubrirme en el aspecto legal. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Pero es que Davis está ausente. Bueno, entonces la carta en que le da la orden. Es que, ¿sabe, Gutiérrez? Davis no me ha escrito, me habló por teléfono. No se preocupe, ¿dónde estaba el señor Davis? Creo que ayer llegó a San José. Quiso descansar unos días después del viaje. Muy bien, que le tienda un poder y basta. Háblele esta misma tarde por teléfono. Trataré de hacerlo. Mire, Julián, disculpe la molestia que le impongo. No vaya a tomarlo como desconfianza. Conviene que usted traiga ese poder. Es una práctica invariable. Además, mi socio me lo exige. Sí, lo comprendo. Buenas tardes. ¿Usted tiene el poder de Mr. Davis? Qué ridículo. Ahora resulta que los 100 mil pesos son de Davis. Esto es un robo descarado. ¿Quién demonios es Davis? Una inversión mía. Conviene que usted traiga ese poder de Mr. Davis. Sin embargo, tengo que reconquistar ese dinero. Qué locura. Tener que hacer la farsa de ir hasta San José y obtener un poder. Nada más que por fórmula. Iré a San José. Vamos a ver si existe o no Walter Davis. ¿Puede usted decirme cuál es el público notario más antiguo de San José? Sí, mister, es uno muy viejito que vive frente a la plaza. Está bien, me quiero ver. ¿Puede usted llevarme a esa dirección? Mucho gusto, mister, suba. Días. ¿Está el señor notario? No ha llegado todavía. En fin, da lo mismo. ¿Se trata de un simple escritura de cancelación? ¿Podría estar lista esta tarde? Sí, pero el tiempo es lo que hace falta. ¿Usted está antes en la notaría de...? ¿En la notaría del señor Unzueta? Exacto. Yo también creo conocerle. Usted es el señor... Walter Davis. Es David. ¿Sabe usted? Yo estaba pensando, la escritura de cancelación no será urgente. En cambio, necesito dar poder a Julián Pardo. ¿Podría tenerlo antes mediodía? Oh, por supuesto. Aquí tiene usted los datos. Y recuerda, es preciso tenerla antes mediodía. Oh, no tenga usted cuidado. Estará. Hasta luego, señor. Señor Parque Davis. Walter Davis. Walter. ¿Están pagados los derechos? Sí, don Pablo. ¿Cómo no? Muy bien, muy bien. Servido, mister. Muchas gracias. Goodbye. Goodbye. Just a moment, Mr. Pardo. Correcto, Mr. Pardo. No ser correcto.
momento, señor. Señor. ¿Le ocurre algo, señor? Tiene el cheque, Julián. 30,000 pesos. Gracias. Señorita, archive esta escritura, por favor. Muy bien, señor Gutiérrez. ¿Y el señor Davis qué le ha dicho? Nada, no me dijo nada. Esto es, sí, me dijo, me ha ordenado que liquide. ¿De veras quiere Mr. Davis que liquide todas las acciones? Sí, todas, rápidamente. Pero van a bajar de un modo horrible. No importa. Ah, ya comprendo. Es un movimiento de especulación del señor Davis. Qué reservado es usted, don Julián. Perdóneme, Gutiérrez, pero tengo mucha prisa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Julián. Cuando vea nuevamente a Mr. Davis, dígale que no sea egoísta. Y cuando tenga un buen dato, se acuerde de su pobre amigo. ¿Cómo no? Pierda cuidado. Walter Davis. Ay, Timmy tuvo que ser un cochinito. Y entonces hizo su casa de paja. Y entonces vino el lobo y sopló. Y se cayó la casita. Pobre cochinito. ¡Leonor! ¡Papá! ¡Leonor! ¡Pero! ¿Qué ocurrió? Espera, un poquito. Espera un momento. ¿Qué significa todo esto? Ay. Esto es para ti. Ábrelo, papá. ¿Viste mucho en San José? ¿Por qué lo dices? ¿Sabes que iba por un asunto comercial? Ah, sí. David. ¿Por qué? ¿No crees en él? No es que no crea. Es que me molesta saber que existes. Siempre alejándote de mí, siempre en fiestas. Eres injusta. Mira, te manda esto. Un prendedor. ¡Qué lindo! Anda, ábrelo, papacito. Ábrelo. Ayúdame. Y ahora, otra sorpresa. Toma. Un depósito de 30,000 pesos. ¡Qué espléndido! Vas a comprar una casita, ¿verdad? Y cuando la tengamos bien amueblada, invitarás a Davis a comer. ¿Qué te parece? Es muy retraído. ¿No vendrá? Pero, ¿por qué no? Para tomar whisky, champaña y andar contigo hasta el amanecer, no se retrae en lo más mínimo. Prométeme que lo invitarás. Tengo curiosidad por conocerlo. Es imposible. No vendría. ¿Crees entonces que nos miren menos? ¿Sabes? Voy a disponer todo para que pasen unos días en el campo. ¿Eh? ¡Al fin, Julián! ¿Davis Pardo y compañía? No, señor, no está. ¿Te gusta hablar con el señor Pardo? No sé, señor, como guste. Un momento, señor, anúnciese. Don Julián, no sabe las amarguras que le cuesta al socio de usted. ¿Por qué, don Fortunato? ¿Qué le sucede? Pues por culpa de su señor socio, Goldenberg me ha quitado 5,000 acciones. ¿Qué quiere usted que yo le haga? No sé, no sé. Con permiso. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Cómo no? ¿Cómo no la voy a conocer? Creí que no se iba a acordar de su pobre amiga. 2 semanas desaparecido sin que Luisito, ni Graciela, ni nadie tuvieran noticias de su paradero. Lo he buscado hasta en la lista de defunciones. Me he puesto trágica. Eso no está bien. No se ría, es la verdad. Hasta he llorado. Qué tontería, ¿no es cierto? Es que estoy neurasténica, sola, aburrida. A veces me da miedo ponerme sentimental. Es tan cursi. Además, me había acostumbrado a conversar con usted casi todas las tardes. ¿Sabe usted? He estado muy ocupado. La instalación de la nueva oficina y luego he tenido que ausentarme. Sí, un negocio con Mr. Davis. ¿Usted hablando de negocios? Pero qué cosa más divertida. Eso está bien para mi marido. Y a propósito,
Él me dijo que lo invitara hoy a cenar. ¿Podría venir? Qué bueno. Hasta la noche. Ha sido un asunto importante. ¿Sabe usted estas cosas? ¿Sí? Quería preguntarle, ¿ha comenzado ya nuestra novela? Porque hay que empezarla. Sí, hay que empezarla. Adiós. Ajá, estaba usted hablando con una chica, ¿eh? Ah, qué don Julián este. Tiene usted suerte para todo, hasta para encontrar un socio. A propósito, ayer me dijeron en la bolsa que el señor Davis estaba ganando plata, manos llenas. Ajá, algo le habrá tocado a usted también. Don Julián, he venido en busca de un consejo. ¿Pero qué puedo aconsejarle yo, don Fortunato? Pero, don Julián, si lo único que quiero es que usted le pregunte al señor Davis su opinión sobre las acciones de Goldenberg. ¿Davis no está aquí? Sí, ya lo sé, está en San José. Pero, por favor, háblele usted por teléfono. Es inútil, Davis no está en antecedentes. Pues explíqueselo. Me interesa tanto conocer la opinión del señor Davis. Está bien, le hablaré, pero es tiempo perdido. Davis no conoce una palabra de estos negocios. Es enemigo de todo asunto complicado. ¿Siempre me consulta a mí? No importa, don Julián. La cuestión es que yo conozca la opinión de su socio. Ya le he dicho que le hablaré. Muchas gracias. Hasta luego, don Julián. Nunca podré pagarle este servicio. Mr. Pardo. Usando mi escritorio. Sí, he llorado. ¿Pero por qué, Anita? ¿Qué le importan a usted mis penas? Se va sin decir nada. Regresa tan satisfecho. Y si yo no le llamo por teléfono para decirle que venga, adiós, amiga. Conste que no lo digo en son de queja. Todos los hombres son iguales. Pero así todos son mejores que las mujeres. ¿En qué piensa usted, Anita? Ni yo misma lo sé. Estoy triste. Me siento tan sola. Anita, no llore usted así. ¿Y usted prefiere que pena Bien, ¿y usted? Cipriano. Señora. ¿Qué tal, Julián? Quiero presentarles a Julián Pardo. Mucho gusto. El gusto es mío. Ven, Julián, estoy a hablar contigo, ¿eh? Estoy tan encantadora, gracias. Lo que decía, las acciones de Dios en plata están por los suelos. ¿Cómo? Lo que tenía que pasar. Hoy bajaron 5 puntos. Antes de un mes, tú verás esas acciones a 10 centavos. Supongo que no tendrás acciones, ¿verdad? No. Bien, sí. ¿Y en cuanto a Davis? ¿Y de dónde sacas que Davis tenga acciones? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No trates nunca de disimular. Los sentimentales saben transmitir sus emociones, pero no saben ocultarlas. Deje eso. Deje eso para los hombres de negocios, como Davis. ¿Pasamos al comedor? Vamos. Lo que hace falta en el país es energía. Sí, hay que hacer un escarmiento. Definitivamente ha desaparecido el concepto del honor. Caballero que disputa, un desafío y una bala. Que no quiere batirse, otra bala para que aprenda a ser más hombre. ¡Qué horror, coronel! ¿Usted va a agotar todas las municiones? Ah, no importa, para eso son. Bala que no se dispara, no sirve para nada. Es que las municiones son caras. ¿Y qué?
es preciso proceder con energía y matar de una vez a todos los canallas. ¿No le parece a usted, señor Pardo? Sí, señor, soy de su opinión. Ah. Si ustedes me permiten, debo retirarme. Buenas noches. Buenas noches, don Julián. Las acciones a Dios mi plata están por los suelos. Las acciones a Dios mi plata estarán mañana a 10 centavos. Julián, pase. ¿Ha vendido usted todas las acciones? Solamente pude desprenderme de 15.000. Término medio, 27 pesos. No se ha podido vender más. Bajaron inesperadamente y es seguro que seguirán bajando. ¿Cuántas te quedan? 4.500. ¿Y por qué no las ha vendido todas? Porque no había mercado. Lo único que afirmaba el papel era Urioste. ¿El corredor de Goldenberg? Pero si tenía órdenes de vender. Si Urioste quiere comprar, hay que venderle inmediatamente. Es un descubierto peligroso, don Julián. Además, habría que consultar al señor Davis. ¿Tengo poder legal de mi socio? No lo sé, pero hay que avisarle cuando menos. Aquí en el joven teléfono. Esto puede ocasionar grandes pérdidas. Por favor, Gutiérrez, he dejado el coche abierto. ¿Larga distancia? ¿Sí? ¿Está el señor Davis? Comuníqueme con él inmediatamente, muy urgente. Ya le dije, número equivocado. Perdone, Mr. Davis, que lo llame hasta ahora, pero necesito su aprobación para vender 10.000 a Dios mi plata al descubierto. ¿Cómo? Está loco. Perfectamente, así se lo diré a Gutiérrez. Buenas noches. Davis acepta. Proceda mañana mismo en cuanto se abra la bolsa. Buenas noches. Buenos días, señor. Buenos días, señor. He venido buscando para pedirle ayuda y llevar a cabo mi descubrimiento destinado a utilizar la fuerza motriz de los tambores. Es necesario que el señor Davis conozca mi sistema para reemplear el petróleo con una mezcla de dinamita y aguardiente en los motores de explosión interna. ¿Quién dejó que el señor Davis para que se quede con este cuadro casado más de 100 años en poder de mi familia? Sí, señor, me representa. No, señor, Davis. ¿Qué novedades hay, señorita? Le llamaron varias veces el señor Adrián y don Fortunato. El señor Gutiérrez espera en la bolsa. Está bien. ¡Con permiso! ¿Qué tal, Samuel? Pobre de ti, Julián. ¿Qué has decidido sobre las acciones de la arbitra de tesoro? No hay... Un momentito, Samuel. ¿Sí? Ah, sí. Anoche soñé que mi marido se había ido para Estados Unidos y que tú y yo nos quedábamos solos. Ajá. ¿Qué? ¿Esta tarde? Sí. Te estaré esperando. Sí, hasta luego. No hay mejor inversión. El valor de 20 pesos, pero nadie quiere vender ese precio. ¿Y el día que salgan a la bolsa? Ah, la cosa es clara. No van a poderse obtener con menos de 10 o 15 puntos de alta. Sin embargo, no hay que vacilar. El papel aún a ese precio está regalado, hombre. Vamos, Julián, compra. Aconseja a Davis que no pierda esa oportunidad. Bien, le diré a Davis que compre 10.000. ¡Bravo! No es bravo menos de ti. Gracias a tu socio, has amasado una fortuna. Te felicito, Julián. Te felicito. Imagínese mi sorpresa al llegar del campo y encontrarme con todo esto preparado. Siempre le doy gracias a Dios por haberse asociado con Mr. Davis. Es un hombre gentilísimo. Me manda flores todos los días. Hola, buen amigo. Don Julián. Don Julián, perdone lo inoportuno de esta visita, pero mi esposa ardía en deseos de conocer a la señora.
Y a propósito, ¿qué tal? ¿Qué tal van esos negocios? Parece que bien, don Ramiro. Muy bien, don Julián. Pues nada, ya sabe usted si hay necesidad. Tratándose del señor Davis, el banco está a sus órdenes para cualquier transacción. Muchas gracias. Transmitiré a Davis su ofrecimiento. Y usted, señora, ¿podría influir en el ánimo de su esposo para que Mr. Davis visitara con frecuencia nuestras reuniones del círculo de banqueros? Las cosas de don Ramiro. ¿No sabe usted que Mr. Davis rechaza todas las invitaciones? Oh, sí, sí. Me han dicho que es un poco misántropo. Excepto para beber whisky a las 2 de la mañana. Qué simpático. Con razón Anita me decía que... Me van a perdonar si me retiro, pero tengo algo muy importante que hacer. Perdóneme, señora. Buenas tardes, don Ramiro. Adiós, hasta luego, Luis. Ah, Julián, como me supongo que vas a ver a Mr. Davis, dale las gracias por las flores. Labios en flor, un veneno mortal. Son noticias de amor, un delirio sensual. Y en el calor que dan tus manos, una ansiedad que me quema hasta el corazón. Tus ojos, un fuego fatal. Eres como otras mujeres y no eres igual. Eres hoguera insaciable que consume mi razón sin compasión. ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir. Es que el amor que me has dado lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos que yo a ti no más a ti la quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer. Mujer, eres hoguera insaciable que consume mi razón sin compasión. ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir. Es que el amor que me has dado lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos que y no más a ti la quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer. ¿No te parece ingenioso ponerle a nuestro nido academia de piano? Así nadie se dará cuenta. Oye, ¿cuándo me vas a presentar a Mr. Davis? Ya te he dicho que pronto. Es un hombre tan maniático. Creo que te va a caer mal. ¿Prometido entonces? Vengan a matar, señores. Un momentito, un momentito. Pardo, el señor Gutiérrez quiere verlo. Dígale que pase.
está revuelto. Las acciones del Tesoro han bajado 10 puntos. Parece que hay gruesas órdenes de venta. Creo que es el propio Goldberg quien está vendiendo. A menos que sea el señor Davis. Pregúntenle en ese caso qué hacemos. Davis. Oiga, Gutiérrez, es necesario esperar. ¡Esperar! Muy bien, don Julián. Comuníqueme cualquier novedad que tenga. ¿Qué pasa en el mercado, don Julián? Todo el mundo anda loco. ¿Sabe usted algo? ¡No sé nada! Es que debe suceder algo. Mr. Davis debe de estar enterado. ¡Canalla! ¿Quién es el corredor que está vendiendo? Hay que meterle un par de tiros. Hay que hacer un escarmiento. Yo no sé cómo el gobierno no fusila a esos madurates. La bolsa es para comprar, no para vender. ¡Canato! Don Julián, Virgen María, usted sabe lo que me ha sucedido. Goldberg me obligó a echarme 5.000 acciones más al cuerpo. Ajá, ¿y qué quiere usted que yo le haga? Haga usted algo por mí. Una dama pregunta por el señor Davis. Despídala, ¿no sabe usted que Davis no ha venido? Es que no quiere ir, está como una fiera. ¿Quién de ustedes es el señor Pardo? ¿Yo? Quiero hablar con usted acerca de su señor socio. A solas. ¿Me perdonan, señores? ¡Dicen para el medio! ¡A vos, vaya! ¿En qué puedo servirle, señora? Busco a Davis. A Davis, a ese canalla. ¿Dónde está? ¿Por qué me lo niegan? ¿O tendré que buscarlo con la policía? No grite usted de esa manera, señora. Calma. Dígame de qué se trata. Calma. Es muy fácil pedirle calma a una mujer honrada quien se burla, se engaña y se le deja abandonada con un hijo. ¡Pero esto es absurdo! ¡Absurdo! Un hijo, sí. El doctor lo ha dicho y no estoy dispuesta a tolerarlo. Haré un escándalo, iré a los tribunales. Él me prometió una casa y tendrá que cumplirlo. Yo no soy una perdida. El señor Rifaldeado lo sabe. Pediré justicia. ¿Justicia? Sí, justicia. Escándalo. Y luego la policía persiguiendo en masa a Davis. ¡A Davis! Muy bien, señor. Tiene usted mucha razón. Ahora recuerdo que Davis me habló hace tiempo de este asunto. Voy a hacerle un cheque. O será mejor dinero, ¿verdad? La cosa más insólita. La verdad, hermano, no recuerdo. Sí, es muy posible. En una borrachera se hacen tantos disparates. ¿Alguna broma a una mujer? Pero de allá que se convierta en un chantaje, eso no. ¿Qué vas a decirme? ¿Que he soñado y que la mujer no existe? ¿Que no le he dado dinero? ¿Que todo es una alucinación? ¿Pretende hacerme creer que Davis...? ¿Y por qué no? ¿Davis puede haber tenido un lío? ¿Es la explicación más natural? ¡No! ¡Es imposible! ¿Eh? ¿Que estoy loco? ¿Crees posible que una mujer viva engañada varios meses respecto a la verdadera persona de su amado? Y nada menos que acerca de Davis. ¡Ja! ¡Un hombre tan importante! ¿Te ha negado el acaso el hecho? Entonces debes creerle a la mujer. ¡Se trata de un simple enredo del gringo! ¡No! ¡Davis no puede tener enredos! ¡Qué gracioso! De manera que Davis es incorruptible. Mira, Julián, sé razonable. No te pongas ridículo. Y sobre todo en estas cuestiones amorosas, no metas la mano al fuego por nadie, ¿entiendes? Ni siquiera por ti. Mr. Pardo, ¿por qué yo no puedo tener un amante? ¿Acaso usted no la tiene? Además, no debe odiarme, Mr. Pardo. Yo ser un buen socio. Usted ganar mucho dinero en nuestra compañía. Mira, Graciela, qué esmeralda más preciosa. Qué cosa más bonita. No, no puede ser. Estas perlas son regalo de la madre de Julián. En todo caso, podría cambiar los anillos y el prendedor que me envió David.
¿Mr. Davis envía regalos? Sí, fíjate, y casi siempre me envía flores. Claro, acompañándome unas cartas muy atentas, pidiéndome excusas por el tiempo que le quita Julian. Y mi modo de regañar a mi marido. Óyeme, una gran idea. ¿Por qué no das las perlas y te reemplazan por otras imitadas? Nadie las conocería y así te quedas con el anillo de esmeralda. Qué inteligente eres. Pero ¿cómo le explico a Julián este negocio? Jamás me atrevería a confesarlo. ¿Y si me pregunta quién me dio ese anillo? Pues, le dices que te lo compraste con tus economías. No, yo le digo siempre lo que gasto. Pues ya lo tengo. Mr. Davis. Le dices que Davis te lo ha enviado para el día de su santo, por ejemplo. ¿Qué tendría eso de particular? Pobre Davis, lo que menos sospecha es que vaya a hacer ese regalo. A ese paso va a quebrar el infeliz. Pero señor Goldenberg, no podemos especular en descubierto. No importa, usted gana todo lo que compra. Auríferas el tesoro. Auríferas el tesoro. 500 vendedor a 15. A 14 vendo 500 auríferas. Auríferas 500 vendedor a 14. 500 más auríferas vendedor a 14. ¡Compre! Dominare este movimiento. Gutiérrez está insaciable. Tengo dos unidades de reserva. Es Davis el que está comprando. Ese joven es el socio de Davis. Es Davis el que compra. Hay que comprar. Davis comprando. ¿Eh? Es Davis el que compra. Entendido. 200 compro. Compro 1000. Compro 500. ¡Compre, compre! 20.000 compro a 15. ¡Más! ¡A 16! ¡A 17! ¡20.000 más! ¡Compra ahora 17!
¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Hola! ¡Felicita al señor Davis! ¡Qué gran hombre! ¡Muy bien, su socio, don Leal! ¡No he vendido una sola acción! ¡Goldenberg casi me ha vuelto loco! Pero mientras no me diga el señor Davis, venda... Usted nos ha salvado a todos. Y hasta ese cínico de Uriorte, miserable, ya le tenía listos los padrinos. Produce un cambio en el mercado, estaré arruinado. Sí. Estoy embateado. Un cone provocado por ese infame de Davis. He vendido 50,000 acciones más de las que tengo. No me queda otra solución que pegarle un tiro. Pero don Fortunato Bastías no tiene acciones. Sí, pero son muy pocas. ¿Y Julián? Él sí puede hacerlo. A escondidos de Davis. Yo no me atrevería ni a insinuarlo. Eso. Eso tan solo tú podrías conseguirlo. No. Yo no hablo con Julián de asuntos de dinero. ¿Por qué no hablas tú directamente con él? Dile la verdad. Julián es un caballero. No hay caballeros cuando se trata de negocios. Pero a una mujer... A una mujer le guardan más consideraciones. Tú debes explicarle. ¿Yo? Por nada. Ah, pero podrías hablar con Davis. Julián no puede negarse a presentártelo. ¿Davis? Con Davis sí podría hablar. Gracias. Oh, ya lo sabes. Nada de datos ni de cifras. La nota sentimental pura y simplemente. Y después que Davis me indique, un honor para hablarle. No te sublevo esa sonrisa estúpida del Buda. ¿Del Buda? Sí. ¿Por qué? Es detestable. Siempre con ese mismo aire burlón. Parece como si nos criticara. ¿No crees que piensa que nos pondremos viejos? Que tú me olvidarás y que él irá a un remate al final de todo. ¿Estás trágico? No. Estoy sincero. Quedará el recuerdo tuyo. Tal como estás ahora. ¿Estás preocupada? No. ¿Por qué? Tú me ocultas, Albanita. ¿Por qué no me hablas como antes? ¿No me quieres? Vas a caer ahora en esa pregunta tonta, Julián. ¿Por qué crees que he venido? No iba a fingirte una comedia. Si no te quisiera. ¿Te he pedido alguna vez el más ligero sacrificio? Otras mujeres exigen más. Dinero, abandono de hogar. Y los hombres echan la conciencia a la espalda y abandonan sus casas. Roban y hasta asesinan. Mira, Julián, sé que podría hacer de ti lo que quisiera y jamás me atrevería a pedirte nada que te impusiera una molestia. Por nada quisiera ponerte ante un problema para tu honor y tu lealtad. Quedamos entonces en que nunca te he pedido nada. Y si faltando ahora mis propósitos te pidiera un pequeño servicio... Dímelo. No sabes cómo te limpiarías. Necesito hablar con Davis. ¿Con Davis? ¿Para qué? Asuntos de negocios. Así son las cosas. Contigo hablo de amor. Con Davis de negocios.
Déjate de broma, Sarita. ¿Para qué lo quieres? No te lo puedo decir. Supongo que no pretendes darme celos. Julián. Sería torpe. David no puede interesar a ninguna mujer. Es casi un viejo. Es un estúpido. Además, sé por Graciela de que ¿qué sabes por Graciela? Hazme el favor de decirme qué es lo que sabes por Graciela. ¿Para qué tomas ese aire? ¿Debe estar ofendida? ¿Acaso no te interesaron tanto las anécdotas que te contó Graciela sobre Davis? El viaje a Constantinopla, el rapto de la favorita del emir, fábulas ignominiosas, mentiras descaradas. Davis haciendo conquistas. Nada más que eso faltaba. ¿Para qué te exasperas de ese modo? Te he pedido un pequeño servicio. Si no quieres acceder, podrías habérmelo dicho francamente. Perdóname, Anita. He sido un grosero, pero créeme. Davis no está aquí. ¿Para qué mientes? Todo el mundo sabe que Davis está dirigiendo ahora una especulación. Pero en fin, di que no quieres, que no deseas darme gusto y terminado. Es que Davis no está, te lo aseguro. Por favor, Anita, óyeme. Voy a decirte la verdad. Davis no existe. Por favor, ya no seas niño. No te pongas en ese terreno. Palabra de honor, Davis no existe, te lo juro. Yo fui quien hizo la especulación. Ah, la especulación fue idea de usted. No esperaba menos de su amabilidad, señor Julián Pardo. Muchas gracias. A que nadie crea en su talento comercial. Anita. Basta ya, ve. Las acciones están ahora a 50, Julián. Parece que el imbécil de Goldenberg se ha embotellado a sí mismo. Es una barbaridad. Lo grave del caso es que Anita... Es terrible que estas cosas no las entiendan las mujeres. ¿Has hablado con ella? Sí, está inconsolable. Desgraciadamente no se puede evitar el concepto que ahora tiene de ti. Lo imagino. Le expliqué la situación. Le dije que tú no podías ayudar a Goldenberg porque la especulación es de Davis. Y al entregarle las acciones al adversario en descubierto, lo traicionarías. Pero no comprendes que la operación es mía. ¡Absolutamente mía! Bien, no voy a discutir. Pero permíteme un consejo. No le digas esto a nadie porque no te van a creer. Todos sabemos que tú haces solo lo que te ordena Davis. Ya lo sé. Nadie cree en lo que digo. Ni tú, ni Anita, ni nadie. No soy nada para nadie. Solo Davis existe para todo. Davis, Davis. ¡Maldito sea! Inmediatamente. Estimado Gutiérrez, por orden de Walter Davis, ruego le entregar a Samuel Goldenberg 35.000 acciones a 45. Eso es todo. Ahora para don Fortunato. Por encargo de Mr. Davis, aconsejo le liquide las 20.000 acciones que usted tiene. Él ha vendido las suyas a 45. Ese precio, tal vez Goldenberg se las pague. Eso es todo. Pobre Davis, qué cara va a costarle tu reconciliación, porque si tú no mandas esas cartas, las acciones llegan hoy a 60. Te ruego una cosa más. Quiero que antes enseñes estas dos cartas a Anita. ¿Me lo prometes? Sí. Y además te guardaré el secreto.
Le diré a Anita cómo Davis fue realmente consultado. De lo contrario, parecerías abusando la confianza de tu socio. Qué noble es Davis. Y esto lo ha hecho por mí, solo por mí. Usted sabe que a Samuel le tenía un poco de mala voluntad, como estuvo a punto de arruinarlo. Y a Julián, pobre loco, se me figura que no lo ha tomado en cuenta para nada. Bueno, Anita, eso es todo. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto, ¿eh? Hasta luego. Y se habla mucho de ti. Como amigo tendré que contarte. Se asegura que en todo engañas a Davis. Es una infamia. Además, es una gran mentira. Sí, claro. Sin embargo, me han dicho que el propio Davis lo afirma. Ajá. ¿Y quién es el que dice eso? Todo el mundo. ¿Con qué se atenemos? ¿Qué vas a hacer? Te ruego que me dejes. Entérate mañana por los periódicos. Carta abierta a Walter R. Davis por Julián Parker. Esta no es la forma de protestar contra el gringo. Ya veremos lo que él contesta. Veremos, veremos. La última palabra, respuesta a don Julián Pardo por Walter R. Davis. Ha quedado perfectamente aclarado que es cierto que la mayor parte de las operaciones que incrementaron el capital de la sociedad que tenemos formada fueron planeadas y dirigidas por usted. Pero de todos modos no debe usted olvidar, señor Pardo, que cuando iniciamos nuestra sociedad usted era una persona de crédito y patrimonio muy escasos y que gracias al dinero que yo aporté pudo usted en poco tiempo adquirir una respetable fortuna. Posteriormente, su comportamiento no ha sido correcto ni propio de un caballero al tratar de exhibirme públicamente como una persona que se ha aprovechado de su trabajo y a romper una sociedad sin que yo le hubiese dado motivo alguno para ello. Esta es la última vez que contesto sus interpelaciones públicas. Ahí va Julián Pardo. Bucaibol. Don Julián, realmente es admirable su serenidad. ¿Por qué? ¿Ha sucedido algo? ¡Canato! Pues no ha leído entonces lo que dice Davis en los periódicos. Sí, una simple tontería. Ha contestado mi artículo en una forma violenta, pero sin dar una razón ni negar un solo hecho. Davis ha tenido que confesar de que he sido yo el cerebro que dirigiera las gigantescas especulaciones. ¿No ha quedado el tal Davis a la altura de un vulgar capitalista? Todo eso está muy bien, pero Davis le injuria a usted. Sí, lo injuria. Bueno, tanto como eso, digan ustedes que me trata con violencia. Tal vez con grosería, pero no... No, señor, le ofende seriamente, brutalmente. Aquí dice que usted al abandonarlo ha procedido en forma incorrecta e impropia de un caballero. Y esto es una injuria, una provocación que no puede tolerarse de ningún hombre. Sí, señor, una provocación. En realidad yo creo que ustedes le dan demasiado alcance a... ¿Demasiado alcance? Si usted no le da importancia que le llamen sinvergüenza, nosotros, sus amigos, sí se la damos. No faltaba más. Con dos tiros se soluciona el asunto. Ahora que si él no quiere batirse, bien, paciencia. Supongo que usted no nos hará la ofensa de despreciarnos como amigos, porque entonces, mejor me fallo, caramba. De viejo estaré, pero la mano no me falla. Pero, mi coronel, ¿cómo se le ocurre? ¿Que cómo se me ocurre? En este momento vamos a arreglar todo. Don Julián Pardo tiene que nombrar a sus padrinos. Y dentro de dos horas nos reuniremos con usted en su casa. Vamos. Vamos, Romero. Leonora, acuéstate al niño. ¿Pero qué tienes? ¿A dónde vas a estas horas? Tengo que salir inmediatamente. Te ruego que no me preguntes nada.
A las 11 le entra el coronel Ramírez con don Cipriano. Dale mis excusas y entrégale estas dos cartas. Pero, Julián, ¿qué te sucede? ¿Por qué te vas? Perdóname, Leonor. No te alarmes. Volveré dentro de dos días. Es que Davis me necesita. Papá. ¿Por qué no me llevas? Cita con el fin exclusivo de matarse, es pasado de moda traer a otros caballeros que no han de ayudarle. Si usted los trae, me veré en la obligación de ordenar a mis empleados que los maten. Lo espero en el sitio donde solíamos ir de casa. Estoy a su disposición. Walter Davis. Aquí hay unas líneas de Julián. Muy estimados amigos, una indiscreción parece haber puesto a Davis al corriente de mi resolución de esta tarde, como ustedes pueden verlo por la carta que antecede. No me queda entonces sino agradecerles una vez más sus servicios, que no puedo llevar hasta los límites de un sacrificio estéril. Les ruego tranquilizar a mi mujer. Gracias mil veces, Julián Pardo. Este Davis es un estúpido. Peor que eso. Davis es un demente peligroso. Mire usted que decir que va a asesinar previamente a los padrinos. Le felicito, señora. Su esposo es un valiente. Y no lo parecía, caramba. Pero con cartas y todo, yo creo que hay que acompañarlo. Pero acompañarlo sería una imprudencia. Pero por piedad, ¿qué pasa? Hablen ustedes, señores. No hay que alarmarse. Cosas de hombres que naturalmente no pueden decirse a las señoras. Calma, calma. Vamos, don Cipriano. Ya empiezan a caer los turistas. ¿Cómo se dan gusto cazando por estos lugares? ¿Y piensa estarse muchos días aquí el señor? No, regreso mañana. ¡Señor Pardo! Acaba de llegar este telegrama para usted. Perdón, patrón, lo dejo. Hasta luego. Espéreme, punto. Llevo orden policía montada para que nos escolten, punto. Haremos escarmiento, punto. Coronel Ramírez. Escucha, si alguien pregunta por mí, dile que esta mañana al amanecer salí con otra persona. Que nos fuimos a caballo y que llevábamos armas. ¿Entendiste? Sí. Que éramos dos personas. A ver si me consigues un caballo y una escopeta. Quiero ir a cazar. Ahorita mismo, patrón. One, two, three.
Señor. No le decía, don Cipriano. Julián es un valiente. ¿Pero no habrá matado a Mr. Davis? Tal vez. En fin, vamos, don Cipriano. Los diarios se encargarán de dar la noticia. Mientras no se aclare la misteriosa desaparición del conocido financista Walter Davis, la policía se ha apresurado a detener a su socio, Julián Pardo, sobre quien pesa el grave cargo de homicidio. Malditos diarios. Siempre han de inclinarse al poderoso. Asesinado, ¿verdad? Cualquiera podría creer que la vida de Davis te interesa más que la de tu propio marido. No importa lo que me digas, Julián. Lo único que quiero saber es si has matado a Davis. ¿Qué has hecho de él? ¿Qué te importa? Perdóname, Leonor. Estoy muy nervioso. A Davis no le ha sucedido nada, pero quiero que sepas una cosa. Davis y yo hemos terminado para siempre. ¿Entonces ya no eres su socio? No, Leonor. Hoy mismo se disuelve la sociedad. Julián Pardo es un canalla. No había motivo para el duelo. Le debe a Davis su fortuna. Después de todo, pobre Pardo. Le va a ir muy mal. Y mañana se vence esta letra por 30,000 pesos. Con Davis de socio, el préstamo habría sido fácil conseguirlo. Pero ahora disuelta la sociedad, imposible. En fin, el consejo decidirá. Buenas tardes. No, don Cipriano, no lo haga usted. Julián Pardo ha perdido todo en la bolsa. Seguramente no le pagará. Estamos arruinados de oro. No importa, Julián. Ha tenido mala suerte. Pero no se preocupe. Samuel, ¿sabes a quién vi esta tarde? No. A Julián Pardo. ¿Ah, sí? Entiendo que está en muy mala situación. Se veía tan decaído. Samuel, ¿tú no podrías hacer algo por él? No me dejes otra vez con sentimentalismos. Por poco, Julián Pardo y su distinguido socio me arruinan. No sé si será lástima. Si tú quisieras ayudarlo en algo. Por favor, Gutiérrez, hágame usted fuerte. Es imposible, Pardo. No puedo especular el descubierto. Por aquí. ¿Me permite que lo acompañe? Y Mr. Davis, don Julián, ya no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? No me interesa Davis. Era mal hombre el gringo. Mal hombre, sí, señor, tal como suena. No tiene corazón. Ya ve usted lo que hizo del señor Goldenberg. ¿Usted? No lo sabe usted. Me lo contó el propio coronel Ramírez. El socio de usted se entendía con Anita, la mujer de Goldenberg. Se veían en una academia de piano.
Por eso que el gringo le prestó acciones a Goldenberg para que no quebrara. Fue una forma de pagarle a la mujer. Qué bueno que usted cortó con su socio. Un individuo así no se le puede recibir en ningún hogar respetable, porque por más buena que sea una mujer, siempre está expuesta a la maledicencia. Yo, créamelo usted, cada vez que oía en el círculo que el señor Davis iba tanto a la casa de usted, sufría. Davis nunca ha ido a mi casa. Llorando, quería esperarte. Echarás la culpa a Davis. Te prohíbo que hables una palabra más de Davis. Muy bien, Julián. Pero de todos modos, si no fuera por él. ¿Qué dices? Perdóname, pero empeñé las alhajas. ¿También las pruebas de mi madre? No, solo las otras joyas. Las tuyas y el prendedor de Davis. ¿Y esto? ¿Qué significa este anillo de esmeralda? ¿Yo no te he dado ninguno? No lo dio Baby. Davis. Tuve el valor de confesártelo, Julián. Pero ese anillo no me lo regaló Baby. A escondidas tuyas también las perlas de tu mamá y compré el anillo. Eso es todo. Perdón. Soy yo quien debe pedirte perdón por no haber tenido confianza en ti. No era de David de quien tenía celos, porque David no ha existido nunca. ¿Dices que David nunca ha existido? No, Leonor. Acusado por la miseria, inventé a Davis y lo hice mi socio. Davis, un ser irreal que fue creciendo hasta absorberme completamente. Pero, ¿por qué no me dijiste la verdad?
porque ni tú me hubieras creído. Julián, estoy orgullosa de ti. ¿Tú no comprendes que tú al crear un personaje has forjado para ti una nueva personalidad? Sí, Julián. Ahora más que nunca estamos a tiempo de rehacer nuestras vidas. Pardo.